Había una vez una encantadora princesa, pero estaba condenada por un terrible hechizo que solo podía romperse con el primer beso del verdadero amor. La habían encerrado en un castillo que vigilaba un horrible dragón que escupía. Miércoles, otra vez me vinieron a dejar la basura. ¿Y tú quién eres? Soy el Piochas. ¿Y? Esto que me conviertes en un youtuber. ¿En un youtuber? No, eso es muy básico. ¿Qué te parece si te convierto en un camaleón? ¿En un camaleón? ¡Sí! Aquí se van a formar grandes profesionales, pero sobre todo grandes personas. Te van a costar sangre, sudor, lágrimas. Eso sí es de gángsters, de gángsters. Pero lo lograrás. ¿Estás listo, camaleón? Sí. ¿Estás listo, camaleón? Sí, capitán, estamos listos. Me llamo Cintia, alias La Bro. Estamos en un nuevo segmento, Entrevistas en el Césped. Ustedes se preguntarán por qué se llama así. Obviamente estamos en el césped, claramente es falso, pero no tan falso como su amor. Chicos, este segmento es creado para estudiantes, profesores que quieran expresar sus opiniones, sus sugerencias, para que nos cuenten cómo es su día a día en el instituto. Este segmento es creado para ti, camaleón. Lo sospeché desde un principio. Chicos, ¿a que no saben con quién me encuentro esta noche? Con el famosísimo Recontramente Con... Recontramente Con... ...conocido Piochas, directamente de los suburbios desde la Villa Vega. Un fuerte aplauso, por favor. Producción, necesito al Piochas de verdad. Es lo que hay, está en el baño. Mira ese potencial. ¡Ya viene, ya viene! ¡Piochas! Perdón. Ahí me quedé. No me digo, no me parece que este chico sea muy listo. Y bueno, Piochas, dime por qué Piochas te dicen Piochas. Vayan a verlo mejor en Smack TV. Ahí está, el video del casting. Ahí aparezco. Ahí está todo lo del Piochas. ¿Qué piocha, amigos? Estamos aquí. ¿Qué es que piocha? Que piocha es una expresión mexicana, ¿no? Cuéntame, ¿cuál es tu carrera? Mi carrera es gastronomía. La mejor. ¿Y el plato que mejor te sale? Un plato ecuatoriano, o sea... ¡Me comí una salchipapa! ¡Me comí una salchipapa! ¡Y qué cosa tan sabrosa! No hay cómo. ¡El ceviche de camarón! Oye, bro, tienes un aspecto medio peculiar. Dime, ¿cuando vienes al instituto pagas medio pasaje o pasaje completo? Sé que parezco niño, pero no lo soy. Yo... pago pasaje completo, porque ya no me quisieron recibir los 15 centavos. Un precio razonable. En tu tamaño peculiar, cuéntame, ¿naciste por cesárea o parto normal? No lo sé, tú dime. Creo que nací en parto normal. No tengo idea, no estuve ahí. No estuve ahí. Te voy a hacer una pregunta, pero por favor respóndeme de corazón. ¿Alguna vez te has bañado con jabón chiquito? No. 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 Piochas, ¿sabías que cuando te gradúes vas a tener un título de tercer nivel? ¡Oh, my God! ¡Wow! Sí, me pareció full bueno. Demasiado bueno. Lo que todos nos preguntamos. ¿Qué come un Piochas? Mucho chocolate. ¿Chocolate? ¡Chocolate!
¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Chocolate! Pero si comes chocolate, ¿por qué no creces? ¿Por qué estás en ese tamaño? Yo cacho que eres un duende del Willy Wonka, Loc. ¡Neta, me lo juras! ¡Ay, no puedo hacer eso, güey! Piochas, cuéntame, ¿qué se siente ser el nuevo presentador de Ismac TV? Del Piochas. Muchísimas gracias. Chicos, con esto concluimos el video. En la parte de abajo pueden poner sus comentarios de quién quiere que aparezca en el próximo video. Recuerden, tenemos Facebook, Instagram, Twitter y no olvides de suscribirte.